Hey, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este reportaje del día de hoy de Noticias de Venezuela y el resto del mundo. El gobierno de los Estados Unidos se ha pronunciado interponiendo una fuerte advertencia a todos los grupos y organizaciones criminales que se vinculan con la dictadura, afirmando que están realizando operativos militares para interceptar a todas las redes del narcotráfico lideradas por el régimen de Nicolás Maduro. Ya el Comando Sur anunció que toda la maquinaria, como aviones, tanques de guerra y aviones destructores, se encuentran alrededor de Venezuela, están preparados y a la orden para imponer el golpe final que derroque a todo este régimen usurpador que está acabando con Venezuela. Solo se necesita la autorización final de la comunidad internacional para que los países den su firma y autoricen la entrada de toda la maquinaria a territorio venezolano. Así se aplicará una extracción que dé con la captura de Nicolás Maduro y sus funcionarios dictadores. La Organización de Derechos Internacionales, junto a la Interpol, han afirmado que si Nicolás Maduro no cede el poder lo antes posible, se estará aplicando una acción militar que los expulse definitivamente del cargo. Ya los países, tanto latinoamericanos como europeos, se han puesto de acuerdo para lograr elecciones democráticas en Venezuela. La administración de Biden ya ha advertido que Nicolás Maduro caerá del cargo con cualquier medio militar, y cualquier país aliado que se atreva a entrometerse en esta expulsión del régimen también va a ser castigado por la justicia estadounidense. Maduro y sus funcionarios serán capturados y puestos en prisión ante las autoridades del gobierno norteamericano. Toda Venezuela se aproxima a una verdadera independencia y elección libre. También, por otra parte, nos llega información importante de los países regionales, quienes se han pronunciado sobre la situación en Venezuela y han anunciado que interpondrán medidas urgentes en contra del régimen de Maduro, ya que la situación económica se ha salido totalmente de control.